están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial de Televisión Contivisión para no solo la comuna, sino que también para la región del Maule y para quienes también nos siguen a través de nuestras distintas plataformas. Nos encontramos a esta hora de la tarde en esta primera versión del este Festival de las Artes y la Cultura que se desarrolla acá en la comuna de Constitución, donde en este preciso instante está finalizando la presentación del grupo de Licantén Verso de Roca, que une música, que une distintas fusiones y particularmente la poesía de Pablo de Roca. Hay distintos stands que están dispuestos para que no solo quien esté viendo esta transmisión pueda conocer detalles, sino que también que el público que se anime pueda venir a conocer detalles de esta actividad. Antes de conversar con los stands y poder mostrar lo que está ocurriendo, vamos a conversar acá amablemente con Ricardo Valdés Nacle. Él es el secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de Constitución, quien en la semana, a través de nuestras plataformas, de nuestros programas, estuvo conversando con nosotros haciendo esta invitación. Llegó el día y esta es la invitación para todos los vecinos de Constitución, desarrollándose esta primera versión del Festival de las Artes y la Cultura. Sí, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todos los televidentes de Constitución. Llegó el día y no exento de complejidad. Anoche lluvia en Constitución, hoy día cielo muy amenazante. Estuvimos ahora muy temprano de la mañana en la disyuntiva, si lo revisábamos acá, si nos íbamos a un recinto cerrado. Lo conversamos con la primera autoridad comunal, con el alcalde, y la decisión fue hacerlo acá. Creo que no nos equivocamos. Este es un bonito día, un día importante para la cultura. Hemos comenzado con Verso Roca, hemos tenido una buena convocatoria de los stands de los distintos editoriales y otros artistas de la comuna y de la región, y el público comienza a llegar, así que estamos muy contentos. Gente que lo está viendo en su casa, esto recién comienza, vino una tarde, noche por delante, con muchos espectáculos de primer nivel, así que vengan, tomen once y vénganse rápido acá a la Plaza Arturo Prat. Ricardo, esta es una iniciativa que, la auspicia el gobierno regional del Maule, y esta es la oportunidad, lo conversábamos también en otra ocasión, de que la gente se puede impregnar un poco de las distintas disciplinas artísticas. Es cierto, uno conoce, por ejemplo, a gente que durante mucho tiempo se dedica a la poesía, a la escritura, a la pintura, pero también hay nuevas tendencias. Por ejemplo, esta agrupación lleva mucho tiempo circulando por la región del Maule y quizás para muchos vecinos de la comuna es primera vez que se ve. ¿De esto trata esto? De que efectivamente la gente pueda converger a las distintas iniciativas de la cultura. Exacto, música y poesía. Y esta agrupación Verso Roca que están logrando un cruce en una trayectoria internacional. ¿Y por qué no acá en Constitución? Tenemos muchos poetas, hay una historia de poesía en Constitución y hay muy buenos músicos. A lo mejor puede ser una inspiración para que pueda también acá haber quizás versos maulinos, música y poesía. Así que contento Álvaro, agradecer a Constitución y reiterar la invitación. Lo más importante, usted que está en su casa, venir, hay muchos espectáculos, el taller de flamenco, el taller de teatro, la corporación Cuentón, una actividad para niños, la Mansa Cuma en un grupo de mujeres, Santo Grial para bailar, y cerramos con Aquiles Baeza con música y alegría. Así que una gran jornada hoy día y también mañana acá frente al municipio. Ricardo, no es menor que estemos acá y le estemos la espalda a una construcción que ha sido muy esperada por Constitución. De estas actividades se están desarrollando acá al aire libre, en este zócalo también, que ha reunido distintas iniciativas. Pero esperamos que en puedan también estar disfrutando de diversidad de cultura en este edificio, el nuevo Teatro de Constitución. Entonces hay razones para impregnarse en la cultura y para que la gente se motive. Así es, todos sabemos que la pandemia ha sido muy difícil, cuesta de a poco reinsertarse, como dice muy bien, el teatro ya está y la gente lo ve cada día que pasa, avanza rápidamente su construcción, es una obra que está viva, que está en movimiento y que esperamos nosotros el primer semestre del próximo año poder inaugurarla y poder tener espectáculos de este tipo. Muchas gracias Ricardo. Gracias a usted Álvaro por la cobertura, Constitución, y vengan, todavía está a tiempo, esto recién comienza. Bien, ahí estaba Ricardo Valdés Nacle, secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de Constitución. Le vamos a pedir a nuestra cámara que podamos mostrar un poco lo que está pasando en el exterior de la Municipalidad de Constitución. A ver, este sitio se ha transformado en un sitio bastante simbólico, al menos de esta administración municipal, haciendo alusión de que desde que asumió la nueva administración ha ocupado este espacio como espacio de reunión. Han existido aquí distintas actividades y en esta oportunidad no quiso ser la excepción. Aparte de que también este lugar converge con prácticamente el centro de la comuna de Constitución, está al lado de un edificio histórico, está también acá el Museo de Constitución y está también lo que estábamos conversando con Ricardo en relación también a lo que va a ser o lo que todos esperamos prontamente, la inauguración ya
el próximo año probablemente de este teatro, el teatro de Constitución. Pero vamos a hacer un pequeño barrido para poder conversar con los expositores que se encuentran acá, porque no solo esta actividad va a conjugar artistas de la comuna, de la región y del país, sino que también va a conjugar la posibilidad de que usted pueda conversar con distintas editoriales que se encuentran acá, con distintos libros que hacen alusión, por ejemplo, a la tradición de las plantas medicinales que estaba viendo yo al comienzo, y por ahí también distintos libros que se encuentran acá para que la gente pueda disponer de algunos de estos libros. De hecho, vamos a conversar acá con... venga para acá, aprovechemos que está usted conmigo. Venga para acá, aprovechemos de conversar que estamos en vivo. Cuénteme, ¿a qué institución representa? Y lo más importante, sobre todo, me imagino que invitar a la gente a esta fiesta de la cultura. Sí, represento a la Sociedad de Escritores de Constitución. Me es grato participar de estas actividades. Hay que invitar a todo el público que venga a participar de esto, porque hay cosas que son nuevas. Todos estos encuentros tienen un valor enorme. Hay talleres, hay danzas, hay versos y también la exposición. Esta es una tremenda excusa como para poder encontrarse con autores de la región del Maule, y a la larga también, sabiendo que comienza diciembre, puede ser también una excusa importante como para hacer un regalo con sentido para quien le gusta la lectura y poder propiciar un poco también la distribución de los artistas de la región del Maule. O sea, de todas maneras, pues, o sea, nosotros aquí tenemos la exposición. Hay algunos libros que tenemos nosotros de escritores de Constitución, de la Sociedad de Escritores de Constitución, y también una oportunidad para comprar, como tú dices, algo con sentido, y también de alguna forma también uno apoya al autor regional, porque en realidad el sacrificio de poder publicar sus textos, y la parte más difícil es la venta. Entonces también así uno apoya el arte, la cultura y... un tremendo aporte para la región. Bueno, eso precisamente quería preguntarle, porque hay libros que se ponen ahí de repente en la retina de la gente, que son libros quizás más rimbombantes que otros, no menos interesantes, pero generalmente faltará quizás más difusión de la literatura de la región del Maule, porque artistas me imagino que hay espacio a lo mejor también de difusión y ferias como esta también para poder promocionarlo. O sea, sin duda, porque no existen muchas ferias. O sea, que este espacio existe y que no hayan invitado es una tremenda oportunidad para la cultura, porque en Talca solamente se hace una feria, y hace un par de semanas estuvimos en Curicó, pero no hay más espacios para presentar la obra de los escritores. Entonces por eso agradecemos esta invitación de poder exponer y dar a conocer la obra de los autores de la región del Maule. Ya, aprovechemos esta oportunidad y háganme un barrido rápido de lo que tiene acá y cuénteme ese grande rasgo, cuáles son los libros que tiene, como para que la gente que nos está viendo pueda venir y de paso a lo mejor entusiasmarse, y lo más importante sería que se pueda llevar algún ejemplar. Bueno, primero dos libros importantes que tenemos, el libro de Un viaje al Maule profundo de don Carlos Díaz, porque es de Constitución, de la Lucia Aravena, que es poesía, también porque son de Constitución. Pero tenemos Intemperie, La cabaña del monje, Lluvia de poemas mauchos, que también son poemas de la Sociedad de Escritores de Constitución. Cómic, poesía, novela, tenemos de todo un poquito. Así que invitarlos nomás a venir a conocer la obra. Bueno, te quiero agradecer, y ojalá también la gente se pueda entusiasmar a venir y poder interactuar, preguntar a lo mejor, y a lo mejor algunos se entusiasman y puede comprar algún regalito de Navidad que sea también consentido. Sí, y nosotros como somos editorial, también estamos trabajando con varios autores de aquí para hacer realidad su obra. Entonces, si alguien tiene dudas, quiere conocer un poquito cómo editar un libro, que vengan a conversar con nosotros, nosotros feliz lo orientamos o lo asesoramos. Muchas gracias. Ya, pues, igual a ustedes. Bien, ahí estaba nuestra amiga de Elena Ediciones, Relatos del Cántaro, Manifiesto Íntimo, Años 60, Nuevas Aventuras del Canalino y otros cuentos, Cuentos Nudos de Colibrí. Oye, aquí está el librito de A Pura Mano de nuestro amigo Pedro Javiera, de Talca. Hay una historia muy bonita detrás de este libro, yo la conozco personalmente y ustedes también la pueden venir a conocer. Hay ofertas también acá, porque estaba mirando, por ejemplo, cada ejemplar de libro a 3.000 pesos, te puedes llevar 4 por 10.000, a lo mejor es una alternativa para a quienes les gusta la lectura. Y hay obras bien reconocidas, como por ejemplo Viaje al Centro de la Tierra, Subterra, Niebla, El Jardín Secreto, por aquí también está El Principito, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, entre otras. Así que
La invitación es que usted venga a darse una vueltecita y pueda conocer también parte de la exposición. Ojo con lo que nos vamos a encontrar ahora. Le vamos a pedir al amigo que se dé la vuelta para que conversemos un poquitito. Lo interrumpimos ahí en la lectura. Esto se llama Laboratorio Pirata. Vamos a pedirle acá al hombre de Laboratorio Pirata que nos pueda también contar detalles de lo que vemos acá, porque vemos, por ejemplo, la máscara de Iron Man, vemos Baby Yoda, Skeletor, las tortugas ninjas, vemos a Groot. Venga para acá. Cuesta conversar con la música, pero a ver, contemos a la gente de qué trata Laboratorio Pirata. Ahora básicamente trata de escultura e impresión 3D. Es un servicio que se presta de forma personalizada. En este caso el cliente escoge un modelo o tiene una idea que puede ser de distintos aspectos, desde figuritas o cosas utilitarias, decorativas, maceteros, lámparas, o algunos servicios de marketing, llaveros con información de contacto, cosas de recuerdo. También se presta un servicio de escaneo 3D, como por ejemplo acá están mis papás que lo escanean. Acá está el busto de Enrique Don Miller, que está en la Alameda, que a través de una técnica de fotogrametría lo escaneamos. También bueno, son figuritas pintadas a mano. Hay distintos materiales, por ejemplo este que brilla en la oscuridad. Hay materiales flexibles como este. La mayoría de las impresiones, excepto este, que es flexible, y este, que es un plástico que es derivado del plástico de botella. Todo el resto son PLA, que es un material que proviene del maíz, de origen orgánico y biodegradable. Bueno, dentro de las cosas que uno puede ver, claro, hay harta figura icónica de películas, de series de televisión, porque yo estaba viendo aquí está Skeletor, vemos también las Tortugas Ninja, el Demogorgón ahí, de Stranger Things, o sea, hay hartas cosas bien interesantes, y eso tiene que ver con lo que tú decías, como con el gusto del cliente, porque si alguien quiere algún regalo y no lo encuentra en alguna tienda, lo puede mandar a hacer, esa es la gracia. Sí, sí, esa es la gracia, que se puedan encontrar cosas que no se encuentran en cualquier lugar. Entonces, en internet hay muchos modelos y si no existen, algo se puede hacer ahí diseñándolo también. También hay, en este momento traje algunas esculturas que son fundición de aluminio, de bronce, algunas cosas modeladas a mano, que se llaman custom, son figuritas articuladas, hechas a mano sobre otros juguetes reciclados. Algunas cosas modeladas a mano y vaciadas en resina también. Acá, por ejemplo, está mi dedo. Es mi dedo pulgar vaciado en fundición de bronce. Originalmente era de cera. Y así se van mezclando distintas técnicas también. Bueno, de hecho, hay, si no me equivoco, acá personajes de los Goonies. Claro, acá vemos a Bender de Futurama. Bueno, y estas cositas bien entretenidas, que vale la pena también venir acá a Laboratorio Pirata 3D, que se encuentra acá dentro de los stands. Y de hecho, vamos a echarle una manito acá para que puedan mostrar las redes sociales. Lo pueden buscar en Facebook como Laboratorio Pirata 3D. También lo pueden encontrar en Instagram como arroba Laboratorio Pirata 3D. Incluso acá con número de teléfono, incluso el correo electrónico lab.pirata.co@gmail.com. Gracias por la conversación y vamos a esperar ahí de que la música nos permita más adelante conversar para conocer más detalles de las técnicas. Sí, claro. Bien, ahí estaba nuestro amigo que es parte de los stands que se encuentran acá. Mientras nos cuentan por internet que estamos viendo lo que está ocurriendo en este preciso instante al centro del Zócalo de la Municipalidad de Constitución, donde el taller de flamenco de la Corporación Cultural de Constitución está haciendo su presentación. Si usted se viene recién integrando nuestra sintonía, le cuento que este es un taller que... Y este dato especial para quienes nos ven desde otro punto de la región de la Terma, es un taller que lleva ya bastante tiempo en la Corporación Cultural. Es uno de los tantos talleres que tiene la Corporación Cultural de Constitución, donde desde
muy pequeñas asisten y van aprendiendo también a través de la enseñanza del monitor, el profesor, el baile del flamenco. Y ellos también en las distintas versiones de la Semana de la Cultura se han presentado en Constitución. Bueno, los años anteriores, tanto la Semana de la Cultura no se pudo hacer masivamente por razones de pandemia, pero esta ocasión ha permitido nuevamente reunir a un público importante de vecinos, público que también puede tener los vecinos que nos está viendo para que se acerque, porque esta actividad va a estar durando aproximadamente hasta las 23 horas con la presentación de Aquiles Baeza, cantautores, talleres de teatro, presentaciones folclóricas, innovaciones musicales, conversatorios, cuentacuentos, son parte también de las distintas dinámicas que se van a estar desarrollando en este lugar. Esta actividad que partió hoy día y que se va a estar extendiendo hasta el día domingo. O sea, son dos días de esta primera Feria de las Artes y la Cultura acá en la comuna de Constitución. Aplausos del público presente en este lugar. Nos imaginamos que también la mayoría de ellos son papitos, familias también de las bailarinas, que hace poquitito también estaban ya iniciando un baile. Este ya vendría siendo como el segundo o tercer número del taller de flamenco presente en este lugar. Este show partió con Verso de Roca, taller de flamenco. Tendremos también cantautores. Va a haber también números musicales como Las Mansas Woman, La Santo Grial y Aquiles Baeza. Va a estar cerrando la jornada de hoy. Para el día domingo, Hágase Payasito. Va a estar también la cantautora Caro Carrera, Harper Dúo. Van a haber talleres de teatro, Mel G. Y van a estar también ahí los amigos de Los Queltehues. Sigamos también escuchando a esta hora y viendo a través de nuestras transmisiones. Nos quedamos con el audio ambiente un ratito de este nuevo número del taller de flamenco de la Corporación Cultural de la Comuna de Constitución. Thank you.
Bien, era la presentación también del taller de, bueno, de flamenco de la Corporación Cultural de Constitución, cuando vemos entrar nuevamente a otro grupo de pequeñitas también acá que van a hacer su número, mientras también ahí en la parte posterior de la municipalidad se sigue también preparando lo que va a ser los cantautores y otros números también que son parte de esta primera Feria de las Artes y la Cultura. Anímense a venir, anímense también a vivir esta experiencia también en vivo. Y recuerde que también desde las 20 horas a través de todas nuestras señales. Los dejo entonces con esta nueva presentación acá en el Zócalo de la Municipalidad de Constitución. El taller de flamenco de la Corporación Cultural de Constitución, que también está haciendo su presentación acá en esta primera versión de la Feria de las Artes y las
culturas. Bueno, yo los voy a dejar cordialmente invitados a que estén muy atentos a las distintas plataformas de televisión Contivisión, porque desde las 20 horas vamos a estar transmitiendo también en extenso esta primera versión. Ya hacíamos una previa, ya se estuvieron presentando artistas como Verso de Roca de la comuna de Licantén, lo está haciendo el taller de flamenco, pero esta actividad sigue hasta las 23 horas. Venga, porque es una invitación abierta, es completamente gratuito. Ahí están también donde usted puede interactuar con distintas editoriales, muchos libros y autores de la región del Maule, por ahí también emprendimientos bien interesantes y la posibilidad también de ir reencontrándose con los espectáculos en vivo. Yo me despido y por supuesto atento a la programación de Televisión Contivisión, sábado 11, domingo 12, dos días. Mientras nos quedamos, yo me despido con el taller de flamenco de la Corporación Cultural de Constitución. Buenas tardes. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te como. Feria de las Artes y la Cultura de Constitución es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Maule 2021.